Hoy se reacciona la rosa a todos. Pero es que, ¿qué capítulo hay por ahí bueno? Para que lo veamos todos. Niña vende su Virgo por un iPhone. ¿Qué? Tania cambia su virginidad por un celular. Ay, gonorrea. ¿Será? ¿Para qué una niña de 12 va a gonorrea? Es que KD. Ey, no, ¿cómo Tranquila, tranquila, así? puedes estar tranquila. ¿Se escucha eco, Te muchachos? aseguro que te voy a tratar muy bien. No le. No me van a bañar. What? Hola, toma, las invito en 15. Mano, qué gracias. Ahí, eco, muchacho, escucha, no. Ya el capítulo de la Hola, prima fea, sí. toma, las invito en 15. Mano, ¿ok? Pues ya de rato. Lo vimos. Espérate. A No ver. sé si debo invitarte a mi fiesta de 15. De seguro no tienes ni un ¿Y vestido. qué piroa? Claro que lo No. tengo. Pero no tengo ganas de ir a una fiesta de un idiota como tú. Ay, Qué bueno para gonorrea. mí. Así invito a alguien que sí valga la pena. Ey, marica, yo en mi vida fui a tan poquitos 15, weón, fui como a 3. Y yo era como mero fracasado en el colegio y nunca me invitaban, malparidos. ¿Y a ti? Ni te digo. Como no ver tu amiguita, ¿para qué gasto mi saliva contigo? Mira, perra. Hola, Tony. Hola. ¿Cómo estás? Estoy invitando a Tony. Y que Tony es el lindo del salón. Pero más feo, nea, no. En ese programa siempre ponen unos manes todos feos. Qué lindos, huevón. Ok, vamos, ahora sí vamos a continuar, muchachos. Deben venir a la cocina por alguito de tomar. Voy por una botellita de agua alguna vuelta y ya vengo, listo. Es decir, que Tony termina andando con ella. Yo haré que Tony ande conmigo. Nah, pero nada, porque siempre las niñas de la Rosa de Guadalupe pelean por los manes más feos, huevón. ¿Qué onda, Tania? ¿Cómo te va? Ahora Ay. que te veo mejor. Ay, qué simpática, nea. ¿De la fiesta de Perla? Sí, pero no voy a ir. Seguro va a estar aburridísimo. Ya veremos. Ey, maná, sí que no tienen cara de agüevadito, muchacho, sí él tiene. Parece Roesel, nea. ¿Y cuándo va a ser la tuya? Muy pronto. No he dicho nada. Ay, marica, la niña no tiene ni 15. Que será sorpresa. Espero que me invites, ¿eh? Y que sea mucho mejor que la de Perla. Las dos me laten, pero voy a irme por la que tenga la mejor fiesta. No. Uy, qué mierda. Se va a quedar con la niña que tenga la mejor farra de 15. Con la participación artística de. De mi papá. No puedes dejar que la mensa de Perla se quede con Tony. La garona tienes que ser tú. De mi papá. Eso te lo aseguro. Vamos a ver cuál es la mejor fiesta de 15. Hola, mis amores, ya llegué. Hola, mi Hola. Bella. Vengo con el tiempo muy justo, mi jefe. ¡Ay! A esa niña también la abandonó el papá. Se le ocurrió ¡No! hacer una junta después de comer y debo tener todo listo. No te preocupes. También es huerfanita. ¡No! ¡No! Oye, ma, ¿cuándo vamos a empezar a ver lo de mis 15? En unos meses es mi cumple y... Ey, niñas que estén aquí en el chat que ya hayan cumplido 15, ¿ustedes se arrepienten de haber hecho sus fiestas de 15? Yo si fuera mujer, weón, yo me iría a pasear. No hemos visto nada. Ay, hija, creo que no vas a poder tener la fiesta que quieres. ¡Ay, ¿Qué no? no! Tu mamá tuvo gastos de más y no pudo juntar. Pues entonces que pida prestado. Yo no ¡Ay! puedo. ¡Ay, está gonorrea! No puedo quedarme sin mis 15. No puedo tener más deudas. Vas a festejar de una manera sencilla. Será un convivio aquí en la casa. Sí, normalito. También una comita con los parceritos. Pero yo ya dije que voy a tener mi fiesta de 15. Lo siento, hija, pero no puedo hacer nada más. ¿Pero entonces va a dar el Virgo por la fiesta de 15 o por un iPhone? ¡Nunca puedes! ¡Me choca que nunca puedo tener lo que quiero! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, esta niña exige como si yo fuera una máquina de hacer dinero! No te mortifiques, hija. ¡Qué piroa! ¡Qué piroa la niña! Tania está en una edad difícil. Peli. Gracias, gringo, por los centavits. Mándale un saludo. Muchas gracias. Se llama Marta. ¿Necesita otra cosa, doña Rosario? Ah, sí. La mamita fiando. Uy, eso me trae meros recuerdos, weón. Imaginen que, o sea, cuando yo era chiquito y que era todo gordo, weón, pues en la tienda nos fiaban. Entonces mi abuelita, weón, me dejaba fiarme cato a nombre de ella. Muchachos, si mentiles, yo en un mes, marica, le llegué a juntar a mi abuelita cuentas de 200 mil pesos de punta de mecato, marica. Yo era un gordo, pero, uy, papi, delicado. Delicado. Y luego mi abuelita, papi, para pagar 200 mil, weón, ahí en la tienda toda endeudada, weón. Qué gonorrea. Ey, 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 mi amor, espera, antes de que continúe con este video, quiero recordarle que hago directo todos los días en Twitch a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, hora Colombia. Todo lo grabo allá en directo. Y si vienes de YouTube y me comentas, hola Peli, vengo de YouTube, mándame un saludo, te mando un saludo. Así que gracias por ver el video y recuerda seguirme en Twitch. Sin nada más que decirte, continuamos con este video. ¿Y tú no necesitas algo? Es que soy esa. Me cago eso. Esa cara. ¿Cómo? Sí, ¿qué?
Como si unas galletas me fueran a poner de buenas. No seas grosero. ¡Oh! ¡Ese es el cucho que se la cu... ¡No! Si ya no vas a comprar nada, me voy adelantando a la casa. Discúlpela, don Gordo Creepypasta. Jóvenes son tan rebeldes. Bueno, eso lo sé nada más de oídas, porque mi esposa y yo no pudimos tener hijos. Yo adoro a mi nieta. Pero enfermonea. No sé qué hacer con ella. Buenas noches, don Marcos. Don Estelita, ahorita la atiendes, espérame. Sí, gracias. Si eras de cucho, no. ¿Un cucho que tiene una tiendita de barrio? ¿Tiene esta casa tan chimba? Las tienditas de barrio dan tanta plata, huevón. Esa tienda tiene que ser un ladero de plata. Las huevas. Si es el mismo. Se está haciendo tarde. Creo que sí. ¿Ya terminaste? Pues vaya, si yo estoy esperando a ver qué me dicen. Estoy esperando a ver qué me dicen. La luna ya. No, nea. Se metió. ¡Sóplale! ¡Sople! ¡Bien! Se sopló. A mí me da igual, pártanlo ustedes. Uy, qué, uy, qué. Uy, qué piro, nea. Pásame una Está bien rico. ¿Para qué? Por muy rico que esté, no es la fiesta de 15 que yo quería. Uy, qué pata, nea. Sí está mal, pero ni modo que no disfrutes de tu fiesta. Uy, sí, sí está mal. Nah, a ver. Esto no es una fiesta. O sea, con los amiguitos. Mi mamá hizo esta reunioncita para que no me enojara más. Ay, gonorreo. Vente para acá, para ¿eh? No te hicieron la gran fiesta, pero no estuvo mal tu pastel. Ay, así que tu fiesta de 15 solo fue un simple pastel. Sí. Pero dentro de unas semanas va a ser mi fiesta y va a ser mucho mejor que la tuya. Pues no dudo. Eres una pobretona que jamás podría igualar. ¿Malparía? Por eso nunca podré ni quiero ser igual a ti. Perra. ¿Qué onda con ustedes? Ahora ya llegó el carehueva. ¿Qué discuten? Llegó Roesel. ¿Qué también no va a tener fiesta de 15? Que solo fue un simple pastel. Y por lo visto no te invitó. ¿Neta? ¡Ay! Sí, pero... Pero nada. Ya lo estás viendo, Tony. La que más se camina soy yo. Ni pierdas el tiempo fijándote en ¡ay, no! ¡Qué la Rosa Guadalupe es tan estúpida! ¡Ay! Pero yo encontraré la manera de que no vuelvan ríblate a despreciarme por no tener dinero. F por Tania. F por Tania, muchachos. Muchas gracias. Mi yo le pague por eso en Tavis, mi amor. Nada más. Marica, ¿se escucha en serio? ¿Tiene tanta plata con una tiendita de barrio, weón? Me dijo mi abuela que se lo paga en la quincena. Dile a tu abuela que no se preocupe. Que luego hacemos cuentas. Aquí le ha de ir muy bien para que pueda fiar. Uy, la va a tirar los perros a ese señor, no. No me quejo. Les fío a ustedes porque las conozco desde hace mucho y pues les tengo mucha confianza. Tiene razón. Pero el cucho se ve re buena gente, huevo. No tiene... Ay, no. Lo conozco desde que soy muy niña y por eso le tengo un gran cariño. ¿En serio? Pero si siempre que vienes estás con tu carototota. ¿Qué? Ay, pues porque vengo con mi abuela. Pero ahora que estamos solos... Ay, no. Aprovecho para decirle que siempre estoy acordándome de usted. ¿Y de qué se acuerda de mí la señorita? Pues de que es muy lindo. ¡Ah! Siempre me está regalando cosas. Y de que es muy guapo y... ¡Ah! Que cada vez se pone más. Hey, ¡hijo de puta! Niña, no estés jugando conmigo, ¿eh? No juego. Es más, para que vea que estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me invita una paleta y me quedo aquí platicando con usted? Ay, marica, no puede ser. No, marica, esa niña, ¿qué? ¿Qué está haciendo? Bueno, y ese cucho también. Puto pedo de mierda. La esposa de él también como que estaba huevadita, ¿no? Qué bonitas se están poniendo todas. Sí, también es como, sí. A ver, ¿cómo estás? ¿También? A ver, tú. ¿Qué, cucho, qué? Va a mero arreglado. ¿Ver a montar caballo o qué? ¿Pero esa es la esposa de él? ¿Se caen mal o qué? Ya me voy. Está bien. Porque se odian. Necesito contexto. Contexto. Ah, tiró un pedo de cucho antes de irse. Ah, no, se puso perfume. Deberíamos ir por un helado. Uy, no, marica. Nunca salimos. Pero ya te dije que si quieres, podemos estar en la trastienda. ¿Qué? Es lo mismo. A mí no me gusta estar encerrada.
A mí me gustaría salir contigo. ¿Qué? Está bien. Voy a hacer lo posible para que salgamos, ¿sí? Uy, marica. Cecilia, ¿qué haces aquí? Este capítulo está demasiado tenso. Tiene unas cosas que necesito. ¿Tiene algo de malo? No, pero me hubieras hablado y te las llevo en la noche. Gracias, don Marcos. Con permiso. Está muy densa esta mierda. A ver, ¿qué es lo que necesitas que tuviste que venir hasta acá? Pero no, rápido, ¿por qué se odian estos dos? Oye, niño, tiene una cara de bobito. Qué peca, parece arrodecer, nena. Es obvio que... ¿Qué hace? Interesas a Tony. Si no, no estaría... ¡Está picando el ojo! ...volteándote a ver a cada rato. Ay, yo pienso lo mismo. Hola, Sara, ¿cómo estás? Yo aún no pierdo la esperanza de andar con él. El problema es la odiosa de Perla. De seguro no lo va a dejar escapar tan fácilmente. Ay, nena. Pero yo lograré que la mande a volar. Ya lo verás. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Pero lo más importante es que no le digas a nadie cuando salgo a dónde voy. ¿Cómo así? ¿Ni a su esposa? Menos a ella. Y si lo haces, te voy a dar un dinerito extra. ¿Y quién es el otro carehueva? Ya llegué. ¡Ay, marica! ¿Sí vamos a salir? Sí, claro. Ya conseguí un chalán para que me ayude. Vamos a ir a donde tú quieras. Uy, qué gonorrea, nea. Ahora regreso. Y ya sabes, ¿eh? ¡Qué puto asco! Mientras me dé mi dinerito extra, no voy a decir nada. Ahí está, gonorrea. Bueno, si no más 18. A ver, yo pongo. Sí. Bueno, más 18. Por si las moscas. Gracias. Más 18, por si las moscas. ¿Qué te pasa? Pues normal, fueron a comer. Estar más contenta porque salimos. Pues, o sea, no estoy diciendo que eso sea normal. Estoy diciendo que fuera un lugar normal. O sea, no sé cuál era la, pues... Lo que pasa es que vi una blusa que me quiero comprar. Ay, marica, ya empezó, nea. Pero no me alcanza. ¿Y por eso tienes esa carita? O sea, podría ser la nieta, marica. Pues alégrate, porque cuando te termines tu malteada, te voy a ir a comprar esa blusa que tanto te gusta. Ay, ¿en serio? Nea. Para eso estoy. Para que no te falte nada. El sugar daddy, Nea. Eres un lindo. Hay que apurarnos. Sí. Uy, qué asco. ¿Cuál te gusta más? Quiero que tú la escojas porque la voy a lucir para ti. ¡No! Pues, pruébate las dos. De seguro las dos se te van a ver bonitas. Uy, no, qué viejo de mierda. ¿Qué te parece? Me gusta, pero pruébate la otra para ver cómo se te ve. Uy. No. A ver. Uy, gonorrea. ¡No! La hace que se me hace falda. ¿Te gusta? Se te ve muy bien. No, qué gonorrea blusa tan fea, güey. Parece una abuelita. ¿Sabes qué? Mira, mídete estas faldas. De seguro se te van a abrir bonitas. Parece una mamita, lo güey. Lo que tú digas. Uy, no, papi, esa niña, no. O sea, esa niña, ¿qué? Ese man, ¿qué, huevón? Todo está mal en este puto capítulo de mierda. Todo en este capítulo está mal, marica. Todo en este capítulo de mierda está mal. No me fue nada mal. Y solo me costó que me viera un poquito y me diera un besito. Tania, te encargo que... ¿Con quién está hablando, Javi? ¿Con quién está hablando? ¿Esa ropa? ¿Está hablando sola? ¿Por qué andas sin avisar? Discúlpame, tienes razón. Pero aún no me has contestado. ¿De dónde sacaste esta ropa? Ay, me la regalaron mis compañeros de la escuela por mis 15. Como ese día no me dieron nada,
Uy, qué pelada tan buena para decir mentiras, huevón. Pues no le salió nada barato, ¿eh? La cogieron a quemar ropa. Eso fue lo que decidieron gastar entre todos. Y deja de estar de metiche, que yo no ando esculcando tus cosas. Uy. Es grosera, ¿eh? Uy. Yo no te estoy diciendo nada malo para que me contestes así. Pues es que me choca que me interrogues. Y te voy a pedir que no vuelvas a entrar sin avisar. Uy. Uy, papi, esa casota, esa gonorra con una tiendita. Pero yo quiero entender la historia entre ese marica y la esposa. Quiero saber el contexto. Buenas noches. Saludos para las berrache. ¿Por qué no me dijiste que contrataste un chachito para que te ayudara en la tienda, eh? Porque lo que yo haga en el porque negocio... Porque esos dos no se divorcian no de una vez, de buena. Te recuerdo que el capital para poner esa tienda lo puse yo y por eso está mi nombre. ¡Ah! Así que sí. Tienes obligación de decírmelo. ¡Ah! Está bien, contraté a Toribio, al muchachito, para que me ayude. Y ya me canso. Anda. ¡Ay, ne! ¡No hagas eso! ¿Sabía qué? Contexto. No pueden tener hijos si tienen un matrimonio frustrado, papi. Y el viejo ese busca en la niña lo que no le da la mujer. Ya son muchos años de lo mismo. Y necesito tiempo para mí. ¿Se puede saber a dónde fuiste? ¿A dónde quieres que vaya? MK con una niña y encima con la plata de la esposa Gas Gonorrea. Y para ir a ver a tu compadre te tienes que perfumar, Marcos. Pues sí, pues, modo que vaya a ver, yo para ir a ver a mis amigos, güey, yo me echo loción. ¿Sabes qué? Vengo muy cansado para discutir tonterías contigo. Voy a dormir. Ay, qué gonorrea un matrimonio así, Nea. ¿A poco no está padrísima mi pulsera nueva? Uy, no, le di una Pandora. La verdad, sí, amiga. Y si ve que es de las buenas, pues obvio. Yo solo merezco cosas... Ey, voy a decir una unpopular opinion. Últimamente, no sé en qué lado esté de moda, pero por lo menos aquí en Medellín veo muchas vías que tienen manillas de las de Pandoras y compran esos charms y no sé qué. Y tienen esas manillas llenas de esos charms, esos llaveros, como esas marica, esas son horribles. ¿A poco no te gustaría tener una pulsera como la mía? Claro que no. Antes muerta, que usa algo parecido a lo que tú usas. Uy. ¿A ti no te gusta? Yo no sé muy bien de eso. Sí, tiene una cara de... Uy, no. Pero se te ve muy bien. De seguro es una barata. Uy, no, qué marica, es que... O sea, cada vez que se manchaga en pantalla, voy a decir que un tonto. El tianguis donde compras tú tus cosas. Uy. Esta pulsera es fina. Solo que, ¿cómo vas a saberlo si nunca has visto una así? Uy, es una tarada. Gonorrea. Le digo tarada. No puede ser. ¿Cómo le va a decir tarada, huevón? Mero insulto. Uy, la Rosa Guadalupe. Uy, no. Para que veas que en el caso que estés presumiendo tu mugrosa pulsera, cuando no podrás tener un celular. ¡Ay, un iPhone, gonorrea! Claro que puedo tenerlo si yo quiero. Hasta uno mejor. ¿Cómo? Y aunque tu mamá tuviera 1000 trabajos, juntaría el dinero. Por algo no puedo pagarte una fiesta de 15. ¡Ay, gonorrea! ¡Un iPhone! ¡Wow! Ni modo. Esta vez te volví a ganar. La semana es un toque. Uy, no. Qué horror, por favor, sí. Marcos, cómprame el celular que te pido. De verdad lo necesito. Uy, no, marica. ¿Qué modelo que quieres es de los más caros? ¿No siempre me estás diciendo que merezco lo mejor? Además, si me lo compras, voy a ser muy feliz. Está bien. ¿Qué? Con una condición. ¿Qué? ¿Cuál? Que ya demos el siguiente paso. Ya me cansé de andar de besito y manita sudada. Ay, marica. ¿A qué te refieres? Sabes muy bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Si gastas, te voy a comprar el celular que tú quieras. ¡Ay, gonorrea! ¡No, no, 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 no! Puedes estar tranquilo. No, no, no. ¡No, no, 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 no! ¡Saludos para las berraches!
Qué rico, ni siquiera tuve que pedírselo. ¡Ey, ey, ey! Guiñando el ojo. No puede ser. Espere, ¿será que esa niña queda en embarazo? Estabas presumiendo no. tu nuevo celular, pero no puedes compararlo con el mío. No me importa, ni loca quisiera compararme contigo. Porque no puedes. Ni por más abonos que saque tu mamá, podrías tener un celular como este. Ah, y no solamente me compré un celular nuevo, también te traje esto a ti. Ay, no. Muchas gracias. ¡Y qué manilla tan horrible, nea! ¡En serio! ¡Está increíble! ¡Qué manilla tan horrible! La escogí especialmente para ti. Aprende, Perla. Tú nunca... Uy, ¿qué le dices que aprende, perra? Me has regalado nada. ¡Uy! Yo no estoy comprando un novio. Los dos son un par de tarados. Uy, esa vieja por fin entendió la vida, huevón, ¿o qué? Pero así ya te mandaron a volar, ¿eh? Me vale. Perla se pone muy intensa. ¿Eso quiere decir que ya te vas a fijar en mí? Claro que sí. Siempre me has gustado. Pero ahora que te compras cosas lindas, mucho más. ¿Y entonces el cucho de la tienda qué? ¿Qué quieres? No contestes así. Uy, gonorrea. Pensé que era mi abuela que venía a molestarme. Tu abuela no te molesta, se preocupa por ti. Ella me dijo que tienes bastantes cosas nuevas. Quiero saber de dónde las estás sacando. Las compré yo. ¿De dónde? Si yo no te doy tanto dinero. Estoy vendiendo cosas por catálogo con mis compañeras de la escuela. Papi, la niña sabe decir mentiras, huevón. No te creo. Quiero ver los catálogos. Los tiene Leonor. Con ella estoy vendiendo las cosas. Papi, es que hasta actúa bien diciendo mentiras, nea. No trates de engañarme. No puede irte tan bien como para que te compres todas esas cosas y menos ese celular que se ve que es caro. Lo estoy pagando. Eres muy niña como para que puedan darte crédito. Así que dime la verdad, Tania. ¿De dónde estás sacando todas estas cosas? Te estoy diciendo la verdad. Si no quieres creerme, ese ya es tu problema. Uf. Uy, es que se ríe como un tonto. Y es que hasta habla como un tonto. No puede ser. ¿Qué pasó? O sea, si sí eres mi chava, pero eso no significa que te tenga que pagar todo. Que aplauda el que quiera un caballo, el que aplauda le gustan las de 12. ¿Por qué crees que me fijo en si tienes dinero o no? Está bien, pero... O sea, el pelo... Digo, que aplauda el que quiera un Camaro, marica. Bueno, muchachos, ¿qué les iba a decir? No, que el pelado le sabe, el pelado le sabe. Muchachos, que ustedes tengan novia no significa que ustedes tengan que dar absolutamente todo, gonorrasto, ¿no? Usted es el novio, no el papá. ¿Qué te parece si vamos pasado mañana? Para ese día ya tengo y hasta te invito a las palomitas. Esa voz me gusta. Me encanta cuando te pones espléndida. Bueno, a ver, tampoco tiene que ser al revés. La niña no le tiene que pagar todo a este tonto y menos con una cara de tonto. Así me convences más de que tienes que ser mi chava. ¡Ay, hijo de puta! Van a matar a de niño. ¡Suéltala, imbécil! ¡Qué mugre ruco! Ni que fuera su papá. ¡Qué mugre ruco! Pero no, está conmigo, ¿eh? Así que no te le vuelves a acercar. ¿Cómo va a estar contigo si eres un anciano? ¡Ay! El que no se le puede volver a acercar eres tú. ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta! Ahora ahí quedo más agüevao. ¡Te lo advierto! ¡No te le vuelvas a acercar! ¡Vas a ver la paliza que te voy a dar! ¡Vámonos! ¡Órale! Ahora sí quedo más estúpido. ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡Cállate! ¡Me has estado viendo la cara de estúpido! ¡No es para tanto! ¡Solo fue un besito! ¡No soy un tonto! ¡No querías Ay, verme! Marica. ¿No? ¡Y ahora sé por qué! ¡Ay, como si tú fueras un santo! De buena, sí, marica. Pero, que no, espere. ¿Yo por qué estoy diciendo como de buena, sí, marica, tiene esposa? ¡Qué putas! Todo este capítulo está mal. Peínese, me tengo que peinar. Estoy poniendo el cuerno. Claro que lo haces, con tu esposa. Eso es diferente. Tú sabías que yo era casado. Y Cecilia y yo no tenemos nada que ver desde hace tiempo. Ay, gonorrea. Peli, ¿te gusta con ella? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que la deje? ¿Que me divorcie para que esté contigo? Ay, gonorrea. Tanto así no. Lo único que te pido es que me tengas paciencia y que dejes de reprocharme por todo. Pues yo no voy a seguir siendo tu estúpido. Qué rico. Así que piensa muy bien lo que haces, o si no, la dejamos. Ay, nea, le terminó. Ay, gonorrea. Pero espere. Apúrense, chicos. Sí, claro, yo me es virgen. Sí, ¿estás? Tony. Tony, ¿por qué estás? Uy, marica, ese man terminó todo cascado. Están enojado conmigo. Qué asco me das. ¿Cómo puedes estar saliendo con un viejito? Eso no es cierto. Sí salimos para platicar, pero no somos nada. ¿Crees que te voy a creer?
Si no hubiera pasado nada, no tendría por qué haberme golpeado. Marcos es celoso, pero eso no quiere decir que tengamos algo. Pues quédate con él, porque ya no quiero nada contigo. ¡Ush! ¿Es cierto que andas con un señor? ¿Qué? No te digo por qué de pronto tuviste tantas cosas nuevas. Él te las dio, ¿verdad? No vengas a molestarme con tus chismes porque no estoy de humor. Ay, gonorrea. Reconozco que me equivoqué, pero te pido que ya no estés enojado conmigo. ¿Y cómo quieres asco. Que esté? Si me has estado engañando. Porque fui una tonta, pero no lo vuelvo a hacer. No lo sé. Me hierve la sangre nada más de pensar que te entregaste a él. Uy. Te juro que eso nunca pasó. Al único que me he entregado es a ti. Uy. Si no hubiera sido así, no hubiera... Este capítulo está duro de ver. Hubiera sido virgen cuando me entregué a ti. Por favor, Marcos, tienes que perdonarme. No quiero perderte. Está bien. Pero te advierto que es la última que te pasa. Ay, madre. No voy a permitir que me sigas viendo la cara de tonto. Está bien. Ganada China estaba metida. A ver, yo creo que ella va a ser buena gente y la va a ayudar a que deje a ese cucho. Uy, no, rea, qué asco. ¡No! 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 ¡Conorrea! ¿Usted es la mamá de Tania? No te conozco. ¿Eres amiga de mi hija? No, señora. Yo no podría ser amiga de su hija. Solo me quemaría si me vieran con ella. Si solo vienes a insultar a mi hija, estás perdiendo el tiempo. No vengo a insultarla. Solo a decirle la verdad. ¿O sabe lo que su hija hace cuando no está en su casa? No. Ay, creo que eso sea asunto tuyo, ¿o sí? No, pero venga a hacerle un favor. No creo que sepa con quién anda su hija, pero yo se lo voy a mostrar. Ay, gonorrea. Y yo diciendo que sí que la iba a ayudar, que me da cara buena gente. ¿Cómo puedes estarte besando con el tendero? ¿Qué te pasa? ¿De dónde sacaste esa foto? Eso es lo de menos. Lo que no voy a aceptar es que estás haciendo esta. Sí, la ayudó, sí, la ayudó. Yo nunca me he besado con don Marcos. Esta foto es falsa. Ay. Ah, sí, claro. Por favor, no soy tonta. Aquí se ve claramente que lo están haciendo. Ay, nea. Hay muchos problemas que pueden alterar las fotos. Por eso te estoy preguntando quién te la mandó. Eso no te lo voy a decir porque no viene al caso. Lo que sí te advierto es que no voy a permitir que esta situación continúe. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que esto acabe. Eso sí te lo aseguro. Ay, gonorrea. Dije la abuela, la abuela. La abuela. Mi mamá ya sabe de lo nuestro. Venir a matar a don Marcos. Tomó una foto. Te aviso para que no te agarre de sorpresa. Ay, gonorrea. Vengo a levantar una denuncia porque está abusando de mi hija siendo menor de edad. ¿Y ese hombre la violó? De eso no estoy segura. Pero lo que sí sé es que ese hombre está seduciendo a mi hija. Míralo usted. A ver. Ay, nea. Discúlpeme, señora, pero yo aquí solo veo a un hombre besando a una jovencita. ¿Y es? ¿No le parece correcto? Este tipo es un pervertido. Tranquilícese. Mire, cuando se presenta una denuncia, debemos saber si existe un delito. Si es así... No es delito. O sea, es un cucho de 70 con una niña de 15. Bueno, en Colombia, no sé si ustedes sabían, a los 14, o sea, es legal. O sea, usted a los 14 años ya es legal. O sea, yo, por ejemplo, con 14 años me puedo meter con una viejita de 50 años. Y ante la ley, no hay ningún delito. Ante la ley. Ya otra cosa es que la viejita, ¿cómo se dice? Que no sea consensuado. Pero ante la ley, a los 14 ya es... Uf, cómo te gustan, peli. A vida, hijo de puta. Saber de qué tipo de delito se trata. Este hombre está pervirtiendo a mi hija. Vamos a hacer una cosa. Vamos a citar a ese hombre para que venga a declarar, pero también tiene que presentarse su hija. Si ese hombre violó a su hija, tenga por seguro de que la ley lo hará pagar por eso. Más. Pero esa es la vuelta. Eso es una vuelta demasiado hijueputa, en la cual yo no pienso expresar absolutamente nada porque no quiero que me funen por ver un mal parido capítulo de La Rosa de Guadalupe. Vale, que así sea. Pero piro, escucho un asqueroso. Lo que sí le quiero decir es que si se trata de estupro, ese delito se persigue por querella. Eso quiere decir que tiene que haber una denuncia respaldada por su hija para que pueda proceder. ¿De acuerdo? Ay, marica. Decir es que de lo que esta señora me acusa, soy inocente. Yo nunca he abusado de su hija. ¿Asegura no haber tenido relaciones con la menor? Se lo aseguro. Nunca le he tocado. Bueno, si quiere, pregúntele a ella. ¿Tú qué tienes que decir? Que es cierto que el señor y yo no tenemos nada que ver. ¿Y la fotografía que mostró tu mamá?
Es falsa. Sí es verdad que fui a tomar un helado con don Marcos, pero... porque lo veo como un padre y necesitaba un consejo. ¿Qué? Pero nada más. Tania, di la verdad. La estoy diciendo, mamá. Lo que pasa es que tú siempre estás en mi contra y por eso piensas mal. Tiene que hacer algo. No puede permitir que este hombre siga abusando de mi hija. Discúlpenos, señora, pero por la declaración que nos acaba de dar su hija, ay, no hay marica. Delito que perseguir. Ella tiene que reconocer que tiene una relación con el señor y su hija no la está reconociendo. Esa niña es muy buena para decir mentiras, huevón. No podemos hacer nada por el momento. Lo siento, en verdad. Es muy buena para decir mentiras, huevón. ¿Qué pasó? Nada. No pudieron hacer nada en contra de ese hombre porque tu nieta no reconoció tener una relación con él. Porque no soy tonta. ¿O a poco creíste que iba a dejar ir a la gallina de los huevos de oro? ¿Qué estás diciendo? Que sí tengo una relación con Marcos. No lo voy a reconocer ante nadie porque yo no voy a perderlo. Abuelita, no ven a mi abuelita. Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. Ay, no. No lo amo, pero él me da todo lo que tú no puedes darme. Él sí tiene dinero y me compra todo lo que yo quiero. En cambio tú, solo me das lo necesario. Nunca puedo darme un gusto. Me duele escucharte. Pero te das cuenta de lo que estás diciendo. ¡Le estás poniendo un precio a tu dignidad! Puede ser, pero tengo todo lo que quiero y es lo único que a mí me importa. Y no insistas en ir a denunciar a Marcos porque yo siempre negaré que tengo una relación con él. ¡Ay, marica! Yo estaré más al pendiente de Tania. Iré por ella todos los días en la escuela. Aunque materialista, no sé interesada. Si podría controlarla. Gracias por los centavitos, plátano. ¿En qué me equivoqué? Yo traté de educar a mi hija de la mejor manera, pero algo hice mal. Pía el milagro, mi amor, pía el milagro. Ay, Virgencita. Eso, señores, digan amén. Se dé cuenta que lo que está haciendo no está bien. Digan amén. Es verdad que yo no puedo darle los ir de la viejita con canas. Digan amén. Por eso tiene que ponerle un precio a su integridad. Tania tiene que comprender que cada decisión que tome es algo que cargará para toda la vida. Hola, Peli, ¿me das un consejo de motivación? Por eso tiene que comportarse con respeto para sí misma. Gracias por los beats, Josu. Y comprender que ante todo está el valor de la dignidad. Lucifer, que viva Lucifer. ¿Qué? ¡Que viva Diosito! Vas a quedar muy bonita con todo. Está alerta, está tirando factos. Hay que aceptar que es muy turbio el cap, pero es el primero en el que todos actúan bien. Qué factos, gonorrea. Factos. ¿Tuviste el cinismo de regresar a esta casa? Pues, ¿por qué no? Aquí vivo, ¿no? Pero no por mucho tiempo, porque nos vamos a divorciar. Bien, Kai, que no. ¿Piensas que eso es una amenaza? Al contrario, me harías un gran favor. Eres un depravado, Marcos. Sí. ¿Cómo pudiste meterte con una menor de edad? ¡Ey! No se me pudo comprobar nada. ¡Ay, gonorrea! Haz lo que quieras. Vengo muy cansado, ¿sabes qué? Voy a dormir. ¡Ay, Mari! Tania, levántate. Ya tienes que hacer tu maleta, porque hoy mismo te vas a Torreón. ¿A dónde? ¿De qué hablas? Que bajo ningún motivo voy a permitir que sigas cerca de ese hombre. Así que hoy mismo te vas a vivir con mi tía Juanita Torreón. Claro que no puedes obligarme. Claro que puedo porque eres menor de edad. Y así tenga que llevarte a rastras, te subiré el camión para que te vayas. Y apúrate porque tu abuela nos está esperando para irnos a la terminal. Ay, Nea. ¿Será que se vuela con ese man? Lo entiendo, señor, pero yo le pedí este día para faltar. Ay, van a echar a la mamá del trabajo, marica. Ay, va a pasar. Quiere que vaya para allá en este momento. Surgió una emergencia en la oficina y debo estar allá. No te preocupes. Papá y Bau, que yo si fuese esa niña me vuelo si me mandan para allá. Vete a la oficina. Gracias, Anita, por los centavitos. Quiero que tengas más problemas. Por favor, avísame cuando lleguen a Torreón. Yo sé que no lo entiendes, pero este viaje es lo mejor para ti. Yo no voy a ir a ningún lado. No empieces, ay. Tania. Sabes que tienes que venir. Tania. ¡Ay! ¡Tania, regresa! ¡Tania! No, esa viejita como con 80 años para... ¡No, esa viejita se desarma! ¡No! Perico Canger.
emergencia, rápido. Fueron varias las heridas que sufrió. Peli, su me gusta hija, una chica del colegio, me recomendarla. ¿Va a estar bien, doctor? Háblele. Con paciencia y rehabilitación. Sin pena. Podrá recuperar su salud por completo. Bueno, lo que más a me ver inquieta es la herida de su cara. No le pasó nada. Y necesitará de cirugía estética para poder borrar la cicatriz. Ay, gonorrea. Haremos todo lo posible para que estés cómoda. Tu recuperación no será tan rápida. Uy, pero papi, parece Chucky. Que estés lo mejor posible. Gracias. Pero no estés triste, hija. Con paciencia y esfuerzo vas a salir adelante. Y nosotras estaremos ahí para apoyarte. Como siempre me han estado y yo no supe valorar por andar de ambiciosa. Es que Petro Crepipasta. Por eso les pido que me perdonen. Fui una tonta al no valorarme. Apenas y no dar cuenta. Mi virginidad por un celular. Apenas y no dar cuenta. Sé que me equivoqué, mamá. No debí dejarme llevar por el interés y mucho menos olvidar el valor de la dignidad. Es que Scarface, ey, no, la Lea de Chucky. Por eso el aire de la bendita tibia, el perrito fiu fiu. Ayudar a levantarte y que puedas salir adelante. Estoy hablando con tu mamá. Y por un tiempo nos vamos a apretar el cinturón para poder juntar para tu operación y quitarte esa cicatriz que te va a quedar. Ay, marica. Sé paciente y esperar el tiempo que sea necesario. Porque esta cicatriz será el recuerdo de mis errores para no volver a cometerlos nunca. Papi, es imposible que una niña de 15 años hable con esa puta sabiduría. Es imposible. La Rosa de Guadalupe es una mierda. Nunca más olvidar el valor de la dignidad. La Rosa de Guadalupe es una basura. ¡Uah! Es que la tilina de Chucky... A la niña ya le puso la demanda. ¿Quién es esa niña? Sí, pero ¿qué es todo esto? ¿Y qué hacen ellas aquí? ¿Quiénes son esas? Supuse que no era la primera vez que había seducido a una menor. ¿Qué? Así que me puse a investigar. Y supe que obligaste a esta niña a tener relaciones contigo en la trastienda. No, pero yo no la obligué, ¿eh? O sea, ella aceptó a cambio de cosas. Esta vez vas a pagar por ser un depravado. Vas a perder. Ay, todo gonorrea. Por ser pervertido. No, pero... Marcos García, queda usted detenido por el delito de violación de una menor. Llévenselo. No, pero... Oye, Cecilia, yo no hice nada. O el don periodo porque no juegas Math World. Vengan conmigo para ratificar su declaración. Tengan por seguro que este hombre pasará mucho tiempo en la cárcel por lo que hizo. Ay, madre. Pero la niña está que caga la risa. No está mal querer estrenar ropa o tener un buen celular. Pero todo esto debe obtenerse con nuestro esfuerzo. Y no debemos buscar el camino fácil. Uy, madre. Cuando le damos más valor a lo material que a nosotros mismos... Perderemos más de lo que podemos imaginar. Lo material se acaba. Pero lo que pues hay lore, dentro muchachos de nosotros siempre nos acompaña. Por eso debemos de respetarnos. Tú eres pobre, tú no tienes iPhone. Para nunca perder el valor de la dignidad. Tú eres pobre, tú no tienes iPhone. El valor de la dignidad, chicos, ¿ok? El valor de la dignidad, chicos. Amén. Amén.